Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good. Amores, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a un nuevo video. Me presento, soy Yadira. Para los viejos y los nuevos suscriptores que están llegando y a mis viejos suscriptores que están desde mis inicios, les tengo un inmenso agradecimiento por su apoyo con cada uno de mis videos. El día de hoy, chicas, me encuentro en una nueva tienda china y si tú quieres saber el nombre y la ubicación, pues quédate hasta el final, que al final lo estaré diciendo. Y como pudieron ver al inicio, lo primero que les estuve mostrando fue ese elevador, chicas, súper bonito, así en blanco y dorado. No me gustó la letra que tiene, pero con pintura eso se resuelve. La pintura llegó para transformar, para cambiar y dar color y vida a lo que usted desee. Aquí hay una gran variedad de platos en diferente estilo, el cual yo no pude grabarle ni las tazas, ya que esta tienda, chica, es inmensamente grande y no me daba el tiempo para grabarle. Pero le prometo, mis amores, que nuevamente estaré yendo por allá y le grabaré lo que falta, lo que son los platos, las tazas, todo eso que yo sé que a ustedes les gustan. Como pueden ver, chicas, hay muchas bandejas que son plásticas, el material es muy resistente. Me gustó esta base, me súper encantó y el color que tiene también está muy bonito. También hay unas cuantas decoraciones que ustedes saben, las decoraciones que tienen las tiendas chinas, que algunas tienen las mismas decoraciones, pero hay otras que tienen algo diferente. Cada tienda tiene como su toque, su estilo, algo diferente. La verdad es que no hay mucha variedad de jarrones, hay unos que otros, pero no son como las demás tiendas, como ya ustedes han visto. Aquí estoy tratando de mostrarle los precios en todo lo que le estoy grabando. La verdad, pienso que hay muchas mercancías que los precios están un poquito elevados. Para mi gusto, no sé para ustedes, pero sí pienso que están un poco elevados. Pero yo no soy dueña de tienda para ponerle precio, chicas, a lo ajeno. Miren qué bonito está esta jarrita, así como en forma de florerito. Y miren estos ginger que ya muchas de ustedes tienen y lo han visto. Este cuesta $9.20. Este es pequeño, este es el más pequeñito. Y los precios van variando de acorde al tamaño. Y está este otro, ese no me gusta, $1,320, no me gusta ese estilo, mi estilo es como más del grupo blanco y dorado, algo de que yo siempre pueda transformarlo o reutilizarlo en nuevas decoraciones. Porque ya no estamos en estar gastando mucho dinero, chicas, para estar acumulando y acumulando decoraciones que después no vamos a utilizarla. También me gustaron esta lámpara. Me gustaron esa blanca. Se miran muy bonitas, chicas. La verdad hay que decirlo. En persona esa lámpara son bellas. Me encantó ese estilo. En una habitación debe de verse muy bonita. Me fascinó esa lámpara.
Chicas, miren lo bellas que están esas lámparas, pero el precio no me gustó. Si en oferta están a ese precio, yo no quiero imaginarme en el precio original. Entonces, como que la lámpara está muy bonita, es de muy buena calidad. La pantalla es bien gruesa, de muy buena calidad, pero el precio a mí no me gustó. Está como un poquito elevada de precio. Esa misma lámpara está en IKEA y uno la encuentra quizá hasta más económica. Pero cada tienda china tiene su precio. Aquí en esta área, en el área que a todas nos encanta, que son las flores, aquí no es que hay mucha variedad de flores, están en especial las flores, no hay mucha variedad, chicas, como las otras tiendas que yo he ido, están a 2.40 en especial, esa me gustó, está bonita, pero se ve como que para verse bien hay que rellenarla con 2 o 3 ramos. Y no hay mucha variedad de flores. Estas que le muestro son las que hay. Y sí, los colores están bonitos, lo podemos utilizar. Pero encuentro que para hacer una tienda china, yo encuentro que tiene muchas decoraciones, el cual a veces le falta mercancía por completar y eso, pero encuentro que tiene muchas decoraciones para hacer una tienda china nueva. Si llegaste hasta esta parte del video y te gustó este contenido, por favor te pido que te suscribas, que es totalmente gratis, que me dejes un like, que así YouTube recomienda más mi contenido y tú me estás apoyando. También déjame un comentario qué fue lo que más te gustó de esta tienda y si te gustaría que yo volviera a grabarte. No olvides dejarme ese comentario, suscribirte y también compartirlo para que más personas puedan verlo. Esto aplique, chicas, en espejo, están muy bonitos, se ven así como azul porque atrás hay algo que es de ese color, pero son un espejo. Miren ese aplique así en forma de rosa, está muy bonito, ese me encantó, al igual que esto también para colocarlo en cualquier área de nuestra sala. Algo que también me encantó fueron estos candelabros que le estaré mostrando. Hay mucha variedad, el grande, mediano y pequeño. Miren qué bonito que ese color para otoño está precioso. Miren este negro también. Thank you.
Por favor, chicas y chicos, y tú que estás mirando este video, suscríbete al canal para que siempre esté al día con todo el contenido que le estaré compartiendo. Y con esto me despido, mis amores. Espero que este recorrido por esta tienda nueva le haya gustado. Y no olviden dejarme en su comentario qué fue lo que más te gustó y si te gustaría que volviera a hacer una segunda parte de este video en donde le estaré mostrando platos, taza, que yo sé que a muchas de ustedes le va a gustar. Así que chicas, nos vemos y será hasta un próximo video. Al final del video le estaré dejando lo que es el nombre de la tienda y dónde está ubicada.